¡Muy buenos días! ¡Buenas noches! Soy Alpocum. Soy Chisai. Y, y bienvenidos a, a DarkSide, el vídeo de hoy. Vamos a realizar la apertura de esta maravillosa baraja combate de liga de Miraidon y Reyeleki. Y es de nivel 3, así que... ¡Vamos, vamos allá. allá! Pues ya estamos aquí. Bueno, como veis aquí te pone lo que... ¿Lo que ¿Contiene? hay? Sí. Pues eso, eh, el deck en sí. Eh, lo, un, unos dados, los veremos por detrás también ahora, de contadores de daño. El dado mítico que sirve como moneda, que es un dado, pues, de seis caras. Los dos contadores de estado, que son envenenamiento y, fu y quemadura. Uh -huh. Y pues una caja para cartas, pero te viene de cartón. ¿sabes? Pues la hostia. Y bueno, es nivel 3. Eh, ¿Por qué es nivel 3? Porque trae 6 hits. Los de nivel 1 traen 1 hit, los de nivel 2 traen eh, 3 hits. No lo marca. Y los de eh, nivel 3 traen 6 hits. Lo cual, bueno, su precio es de unos entre 35 y 40 euros. Dependiendo. En español, a nosotros nos ha costado 38 euros. Y bueno, eh, como veis aquí, las cartas que trae: Trae pues, eh, eso Rey LXV, Rey LXV Max. Eh, trae también Miraidon X. Y traen pues Viduf y Vivar, el que están muy bien como para mazo como motor de robo. Cera ahora y otro rey X que no es de 2V, sino de los normales. Y aquí pues te pone un poco lo que trae. la Los controles de daño y el lado nos gusta muchísimo. La, la monedita está de. ¿Y una carta de, de... Miraidon? ¿Hay específico? No, eso debe de ser que, pues, lo se que hay ver? detrás de esto. Ah, vale. Bueno, no está guay. Sí, así que bueno, aquí bueno, lo que contiene y aquí la lista de cartas que la veremos pues, ahora más detenidamente. Está en español. Así que bueno, para abrirlo, pues, se abre por aquí. Realmente. Pensé que era de tirar de esa parte. No, aquí sin más. Puedes tirar de, de aquí también, pero bueno, se abre muy fácil así de esta manera. Entonces, vamos a sacar bien, así. Bien. Nos viene. El folletito este que nos vienen en todos los, los mazos, en verdad que vamos a ponerlo así y así para que no refleje, para que lo podáis leer tranquilamente. Paráis el vídeo y, y lo leéis. Quien quiera, le vamos a dar la vuelta. Y aquí te dice, pues, cómo mejorar el, el mazo en sí. Que bueno, que le metas los Enigma y que le metas otro Rey, el X y otro. Voy a ir Seguramente que te dirá que te aquí. Sí, más uno y uno. Y dos, dos enigmas, que estas pues las bastante facilitas de, de conseguir y de obtener. Así que es lo que haremos, la, la, la mejoraremos. Y bueno, pues, vale, estaría ahí. Los contadores que todo el mundo conoce. Estos nos vienen en todas. Tenemos un montón de estos. Uh -huh. Tenemos muchísimos. Son estos así... Los hay mucho más bonitos, que vienen pues como metacrilat o tal, pero estos vienen así de plastiquito. No están no tan mal. mal del todo, pero para quien no los tenga están estupendos. Aunque bueno, no se usa mucho. Nosotros tenemos unos cuantos matos y pocos se envenenan o queman, pero bueno, aquí estarían. Hay pocos Pokémon que hacen ese video pero bueno, está bien tener sí. los pocos de casa. Sí, sí. Y bueno, aquí ah, viene. Pues es que hago parte, entonces lo de Miraidon. Oh, Ay vienen los dados, ah, todos! vienen los dados. Ey, ¡Qué que una caja un para nuevo, ello. Esto es nuevo, la verdad. Sí, suena ahí. La verdad que vamos a mirar. Ya habíamos abierto más barajas en de combate de liga, pero nunca nos había venido eso así, así que ¿Sí? la verdad sorprendente. Ah, tú guapo. Ah, mira, está, está. detalle. Sí, mira. ¿Eh? Uh -huh. qué guapo. Uf, qué guapo el lado azul. Sí, pero qué raros vienen, ¿eh? Vienen un poco mal, ¿eh? Vienen como, ¿ves? Uy, eh, un poco borrosos. Un poco, roso, poco, poco tocadillos, ¿eh? Vaya. Y aquí un poco con erratas, pero bueno, tenemos de, de dados muchísimos, o sea... Es que nos vienen un poco... Y nos gusta que en el uno aparezca un símbolo o algo, pero no. Lo no mismo es más el exo. ¿verdad? Bastante básico. Y bueno, y estos vienen, vienen un poco tocadillos, ¿eh? Vienen un poco así como... Esto no nos gusta eh. mucho. No nos gusta eso, pero vamos, que no los íbamos a usar porque tenemos muchísimos. Sí, pero me decepciona eso, que sí. ya pagas por calidad. Sí, 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 que estamos pagando por uno de nivel de nivel eh, 3, pero bueno. Que, bueno, eso tal. no lo comentamos, lo, lo compramos en un game. Sí. En la tienda de game, pero no creo no que nos... también lo podéis encontrar en Amazon o tiendas similares. No nos patrocina game ni nos patrocina nadie, ¿verdad? Sí, pero bueno, para que luego luego no... no, pues, hay preguntas bueno, bueno, ¿Dónde no lo compraste, pues? Lo podéis poner en los comentarios, siempre se agradecen los comentarios, pero lo hemos comprado en game al, al precio que hemos dicho antes. Ahora vamos a ver por aquí los hits. Siempre con mucho cuidado. Rey de V Max, guapísimo. Me, nos encanta cómo brillan los mm. V Max y los V Star. Está súper guapo. Ahí está. Viene con Reyes V. Rey muy, muy guapo los brillos. Otro Rey de V Miraidón, otro Miraidón y, y otro V Max. Aquí están los, los seis hits que vienen. Los Mireidón, estos, son los de Escarlata y Púrpura. Sí, ¿no? Sí, los que vienen en la, en la primera expansión de, de Escarlata y Púrpura. Aquí, aquí te lo pone. Y estos vienen, pues, en Tempestad Plateada. Sí. Sí. Y aquí también. O sea, son los de Silver Tempest, de Espada y Escudo. Y estos son los de Escalate Púrpura, primera, primera colección, primera expansión. Puedes ayudarlo. Sí. Y ahora, bueno, el ah, código, el código que no se lo olvide para la gente, para el más rápido, pues consiga el mazo en el online, este, en el live. Y bueno. No nos gusta que tenga aquí esto sin más eléctrico, nos gustaría que tuviera aquí una, una foto de, de Milaidon o tal. Es muy parecido a lo que tenemos de en ese sentido, entonces. Pero bueno, nosotros no metemos aquí el mazo porque, como los enfundamos, los metemos en, en un deckbox mucho más grande. Así que bueno, eso no, esto no nos importa, la, la caja esta, la verdad, no nos importa nada. Bueno, te vienen con energías de escarlata y púrpura, ¿vale? Por eso te vienen el, con el fondo gris. En, en verdad, mira cuántas cartas vienen aquí de escarlata y púrpura y luego. Ya, ¿eh? ¿Dos Ahí está. Tienen 15 energías de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 energías. Este mazo usa bastante energía. Tenemos un Damián, Damián siempre bien, para buscar eh, los carmios raros, herramientas y tal. En este caso, carmel raros aquí no, creo, porque para qué, pero sin que más objetos sí que hay que buscar. Otro Damián. Otro Damián y otro 3, Damián. Otro Damián. Cuatro, cuatro Damián, lo cual, bien. Generador eléctrico, lo usan todos los mazos eléctricos, una pasada de, de carta. Vienen cuatro, ¿verdad? Sí, estos vienen muy bien, porque mira las cinco primeras cartas de la baraja y, y unes hasta dos cartas de energía básica que encuentres en ellas, a los Pokémon, a Pum, y la, los unes son un motor de mazo muy bueno. Estas cuatro cartas, muy bien. Siempre se agradecen las órdenes del jefe, es un cambio forzado para el rival. O sea, le seleccionas un poco de la banca al rival y se lo cambias por el activo. Y te vienen también cuatro, es que como se nota que es una baraja de nivel 3, te vienen cartas de partidario muy buenas. Pero de le encanta usarlas a HSI para robarme a mí mis Pokémon. Digas mis estrategias. Investigación de profesores, descarta toda la mano y roba 7, esto también es para mover el mazo, vienen cuatro, en este caso vienen con el profesor el... Profesor que hacen el mismo efecto, pero cambia el profesor dependiendo del que te guste. ¿vale? Pues ahí está. Tenemos las Ultra Ball. Cuatro, siempre ¿también? útiles. Cuatro Ultra Ball para buscar Los Miraidon o los. O los Rey eh, Liki. Mm, yo llevaría. Nido Balls, Ah, vale, sí, las lleva. Yo llevaría eh, una Nido Ball más. Y a lo mejor quitaría una Ultra Ball. Porque buscar los. Los Miraidon y los. Estos son cuatro cartas que puedes buscar básicas y dos cartas no, no básicas. Entonces, tiene más sentido que llevemos cuatro de estas para buscar la, las básicas y tres de estas. Pero bueno, hmm. bien así, está muy bien, no nos quejamos porque las Ultra Ball siempre son útiles para todos los mazos. Tres Nido Balls, que busca Pokémon básicos. Cancha, Cancha en la playa. La playa. ¿Qué bien, el eh, coste de retirada de cada Pokémon básico en el juego, eh, tanto mío como rival, es de uno menos. ¿Qué pasa? Que. Hmm. Estos tienen uno de retirada, lo cual claro, no, no usa retirada. Y los, eh, los Reylequi también, y estos Ay, no sim tiene. Si simplemente no tienen. Entonces puedes retirarlos rápido. Porque esto, du durante el próximo turno, este Pokémon no puede atacar. O sea, le, le metes eh, el ataque de 220. Y como no puede atacar durante el próximo turno, pero claro, el campo no tiene retirada, lo cambias y atacas con otro Miraidon o sí. Rey el o con lo que sea. Es buen detalle. Lo sí, cual, claro. sí, está. Viene muy bien este este campo, vienen dos. Claro, vale. sí, ya viene preparado. Más de dos, pues, obviamente. Son, son estadios, no, no, no vas a llevar más de dos. Cambios, siempre bien, siempre útiles. Nos vienen dos. Estos siempre son útiles. ¿Cinta Tenemos por aquí la cinta vitalidad que nunca ¿Qué la. ¿Qué visto. Sumaba energía puede ser? Los ataques del Pokémon al que esté unida esta carta hacen 10 eh, puntos de daño más al Pokémon activo de tu rival. Esta carta es totalmente desechable y llevas y, y otra otra, ¿verdad? Se parece al cinturón duro que te da 30 puntos más. Sí, pero pues esta te da 10. Sí, por 10. nada, Claro, no lo lo, el, el cinturón te da 30 puntos a los Pokémon V. Si no, si, si ah, no son es Pokémon verdad. V no golpea. Este 10 sin sí, más. Pero por atacar de 10, 10 más, la verdad. Cierto, no, cierto. no lo veo. Esto es de desechable y meter las dos eh, enigma o yono uh -huh. en inglés, ¿vale? Estas las quitas y meter las, las yono, que son muy buenas. Rey el Rey el pero no el que es hit. El, el otro, ¿vale? Eh. Pongo una carta de entrenador en tu pila de descartes en tu mano. Y descarta dos energías eléctricas de este Pokémon. Este ataque hace 120 puntos de daño. A uno de los Pokémon. Eh, manca del rival. Uf, esta es buena, ¿eh? ¿Eh? Porque le, le vas probando los de atrás. Eh. La retirada es absurdo. Pero bueno, es un Pokémon básico que empieza con uno. Y te empieza cogiendo de la pila de descartes. a la mano. Una carta de entrenador. Lo cual lo usas, pum, y la, la recuperas. No es mala. Pero yo creo que se podría mejor quitar también. Pero bueno. ¿Será ahora? Será ahora, Será ahora sí. Me encanta este Pokémon. Pokémon singular, guapísimo. Y qué guapa esta carta, en verdad, ¿eh? Tiene lo, de, lo del cuerno brillante y las, las garras. Guapísima, y la este garra combativa y rayo match. Sí. Eh, si sí, el Pokémon activo de tu rival es un Pokémon evolución, este ataque 70 puntos de daño más. Es bueno. decir, hace 60 por 1. Bueno. Bien. Y 80 por 3. Eh, desechable también, en verdad. Para Un mazo así rápido, esto, esto no se lleva. Vale, pero bueno, que está muy está bien. Está bien para tenerlo ahí, por si acaso. Sí, sí, sí. Hasta que lo puedas cambiar. Y ahora, esto sí, esto se sí lleva. Esto se sí llevan los Viduf y Vivarel. Porque. El más sobre todo. Más Polivarel, pero para el Vivarel necesitas a Viduf. Así sí, que sí. bueno. Mientras este Pokémon está en tu banca, evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques, tanto tuyo como rival, lo cual. Si lo tienes en la banca, no otros puedo robar Y este Pokémon siempre está en la banca. ¿Ese es hasta que lo evoluciones y lo subas para claro. hacer su. Pero está, de, su está totalmente defendido hasta que lo evoluciones y lo pones atrás, lo cual es una maravilla. Está bien para ganar tiempo hasta que lo puedes evolucionar, básicamente. Cuando, cuando lo evoluciones, aquí viene todo su esplendor. Una vez durante tu turno puedes robar cartas hasta que tengas cinco. Es decir, lo empiezas a gastar y pum, a robar como tengas dos. Pues, Ahí mueves bastante el mazo y puedes salirte ya por fin los y dos ¿no? Alguna carta sí. para robarlos. Me encanta esta carta, ¿vale? Uh, esta es una carta muy bonita. En, en verdad está reeditada porque la, la que ta, brilla todo esto es más holo, eh, pero está guapísima. Estas son las que se buscan con el, con el Damián también, ¿vale? Eh, esto se si lo, si lo aplicas a los Rey X, ¿vale? Que son los V. Se la, se la equipas como herramienta. Por eso digo que no hay que llevar estas. Esto es una, pero esta, esta sí es buena, ¿vale? Eh, se da equipas y esto Le otorga un, un poder V-Star Se convierte ¿Cómo? como en, en un V-Star Dándole la habilidad Que durante tu turno puedes Buscar en tu, en tu baraja Una carta que tú quieras y a, y a partir de ahí pues se agota El, el V-Star ¿Y Pero el bueno. astro a la habilidad? Sí, eso, eso Ah, vale. Es, ¿Y el poder v El Pokémon V el que está en esta carta puede usar el poder V-Astro, vale, que es esto. no te he entendido. Y, y el Vastro buscas una carta que tú quieras decir. Perfecto. Tú tienes a Rey aquí, le equipas esto y automáticamente dices, habilidad esta. Esta no te va a valer ya para pa nada, pero se, se mantiene equipada, pero coges una carta que tú quieras. Puedes buscar, ¿qué es Esta. Y, y luego la, y la, la pones encima. Qué guapo. Lo visto, cual es, es una maravilla. Es para lo que yo usaría, bueno, si no me, me hace falta para otra cosa él te va a ayudar mucho a el mazo para buscar mm. esa carta es... Poncho de camuflaje de hojas Cada vez que tu rival juegue una carta de partidario de su mano Esta ta también es una, es una herramienta, ¿vale? Se, se equipa Recordamos que solo puedes tener una herramienta equipada Si ya está esta, no puedes equipar esta vale. Pero a otro Pokémon sí Pues cada vez que tu rival juegue una carta de partidario de su mano Evita todos los efectos de esa carta Infligidos a los Pokémon V-Astro o Pokémon VMAX. Es, es, es para pro proteger esto de los partidarios. ¿Para qué? Para proteger esto de las órdenes del jefe. Nah, no te lo puede cambiar por uno de atrás. Es no muy puede. buena, ¿eh? Está muy bien. Solo viene uno porque no hace falta más. Bueno, la baraja viene muy esto es otro, otro video de Vivar el de aquí. La verdad, la baraja a mí me, me ha gustado mucho. Sí que es verdad eso. Pequeños cambios que yo haría. No soy jugador profesional de, de Pokémon, ¿vale? Pero sí que me gusta jugar y cambiar yo estas dos cambiaría así, eso por eh, las dos y o no o enigma, enigma y un sí, que son las que te indica aquí que tienes que cambiar o sea para que lo veáis son estas estas aquí eso de ahí son buenísimas estas eh, los dos jugadores descartamos nuestra no no descartamos metemos todas las cartas en la baraja barajamos y robamos tantos premios como nos queden ¿Vale? Quien vaya ganando ahí tiene de desventaja, porque tiene menos premios, entonces eh, roba menos, pero me están muy, son muy bien. Como el rival tenga una buena mano, pues ya está. Y nada, pues hasta aquí Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Eh, recorda, recomendamos muchísimo esta, esta baraja. Y recordamos que tenemos redes sociales, ¿verdad? Tanto Instagram, Twitter, como TikTok. Y nada, pues recordamos, sí, por aquí. Eh, recordamos, tenemos por aquí un eh, icono para que os suscribáis, le dos veces y suscribís, y por aquí y por aquí os podéis eh, ver unos vídeos maravillosos que uno nos lo ponemos otros y otro os recomienda YouTube. Así que nada, sin más dilación, muchas Hasta gracias video. por ver el vídeo. Adiós. No.